Muchachos, muchísima atención porque les voy a proponer un ejercicio guapísimo de geometría. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Tenemos un cuadrilátero, lados desiguales, esto vale raíz de 3, esto vale raíz de 2, ángulo de 90 grados. Esto viene así, atención, 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 sí, 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 90 grados también, este lado vale 1 y esto x. Queremos ver cuánto vale esa x, calla ahí. Moviendo culo, que tengo prisa. Les estoy vigilando en corto. ¿Qué? ¿Que no saben hacerlo? Ipso facto, llama a fulanito para que proceda. ¡Pero qué decadencia! ¡Qué decadencia! Señor profesor, ¡pero qué ejercicio tan bonito! Tenemos aquí... Efectivamente, 1, 2, 3, 4. Un cuadrilátero, 4 lados. Y X es lo que tenemos que calcular. ¿Cuánto vale esta longitud? Esto es un ángulo de 90 grados. Esto es otro ángulo de 90 grados. Pues estoy observándolo. Estoy observándolo. ¿Y qué observo? ¿Qué observo? Pues que lo tengo. Que lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Lo tienes tú? ¿Que no lo tienes todavía? Una pista, mira. ¿Que todavía no lo tienes? No hay problema. Atención, atención. Si yo uno este vértice con este otro, si yo uno estos dos vértices, fíjate lo que obtengo. Me doy cuenta de que este cuadrilátero está formado por dos triángulos rectángulos. Aquí hay uno, ¿lo ves? Y aquí hay otro. Voy a escribirlos aquí. Este lo voy a poner así, empinadico, así, y más pequeño, porque la pizarra tiene sus dimensiones limitadas. Fíjate, esto sería 1, esto sería X. Voy a bautizar a este segmento. Voy a llamarlo I. Bueno, pues esto sería I de este triángulo rectángulo. ¡Qué bonito, qué bonito! Y aquí tengo este otro, este otro. Igual, lo dibujo un poquito más pequeño. Lo pongo aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, este lado y este lado, lo mismo. I. Y esto es raíz de 3 y esto es raíz de 2. Y este ángulo de 90 grados. ¿Qué podemos decir de estos dos triángulos? Pitágoras nos lo va a decir. Si yo aplico Pitágoras a esto, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado. Esto es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vale, vale. Pispas Jonás, mira, pispas Jonás, y cuadrado es igual a 3 más 2, y esto es igual a 5, 5, y cuadrado igual a 5. Atención, me planto aquí, y ahora voy a este otro triángulo. Pitágoras nuevamente. La hipotenusa al cuadrado, es decir, y cuadrado, es igual a 1 al cuadrado, más x al cuadrado, x al cuadrado. Es decir, y al cuadrado es igual a 1 más x al cuadrado. ¿Te das cuenta que y al cuadrado yo he visto en este triángulo que es igual a 5? Y cuadrado, y no. Y cuadrado igual a 5. Pues mira, sustituyo 5 igual a 1 más x al cuadrado. Es decir, si yo resto 1 en ambos miembros, ¿qué obtengo? Pues obtengo 5 menos 1, que es 4. 4 igual a x al cuadrado. Por favor, un número
que multiplicado por sí mismo sea igual a 4. Por favor, señorina. 2, 2. Pues ya lo tenemos. X es igual a 2. X es igual a 2. Podríamos decir que estos son centímetros o no sé. Mira, el señor profesor no ha dejado unidades, yo no hablo de ellas. X igual a 2, x igual a 2. Pero fulanito, que hay otro número que multiplicado por sí mismo es igual a 4. Estamos hablando de menos 2, menos 2 por menos 2 es igual a 4. Sí, verdad, pero no tiene sentido en nuestro ejercicio, porque esto es positivo. ¿Cómo va a ser negativo? Aquí está nuestra solución.